lista. Clap, clap. Un día, un joven matrimonio se fue de excursión a las montañas. Cuando el sol empezó a ponerse, ellos se dieron cuenta de que estaban perdidos. La esposa se estaba preocupando, pero su marido trataba de calmarla. Él le aseguró que eventualmente encontrarían el camino de regreso a su auto. Sin embargo, después de caminar durante horas, todavía no tenían ni idea de dónde estaban. Estaba oscureciendo. Y el hombre y la esposa estaban desesperados. Ellos no tenían un mapa o una brújula con ellos y todos los árboles parecían el mismo. Justo cuando estaban a punto de acabar con las esperanzas, se encontraron una vieja cabaña en un claro. La cabaña parecía haber visto mejores días. Estaba en ruinas y parecía como si no se hubiera usado en mucho tiempo. Algunas de las ventanas estaban agrietadas y rotas, y muchos de los azulejos se habían caído del tejado. El marido llamó a la puerta principal, pero no hubo respuesta. Cuando giró el mango, se abrió lentamente. Dentro, encontraron que estaba en un mal estado de deterioro. Había muy pocos muebles y el suelo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. Mientras la pareja miraba cautelosamente a su alrededor, notó una extraña atmósfera y un peculiar olor a moho. Las paredes estaban cubiertas con palabras de piso a techo, todas escritas con letras rojas que decían: muerte, 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 muerte. Se repetían una y otra vez. El hombre y la mujer estaban nerviosos, pero no tenían a dónde ir. Ellos sabían que la montaña era peligrosa de noche y había muchos animales salvajes merodeando por el bosque. A pesar de la escritura espeluznante en las paredes, decidieron quedarse a pasar la noche. Subiendo las escaleras, encontraron un colchón que estaba cubierto de manchas. El marido y su esposa se envolvieron en un viejo trozo de alfombra para mantenerse calientes y trataron de hacerse tan cómodos como fue posible, dadas las circunstancias. Se acostaron juntos en el colchón y finalmente se las arreglaron para quedarse dormidos. Pasada la medianoche, la pareja se despertó por un extraño ruido. Sonaba como si alguien o algo afuera se estuviese moviendo. ¿Oíste eso? Preguntó la esposa. Creo que hay alguien ahí afuera. Su marido escuchó un rato, pero no percibió nada. Se levantó del colchón y caminó hacia la ventana. Estaba demasiado oscuro como para ver algo. Abriendo la ventana, asomó su cabeza hacia afuera. ¿Quién está ahí? Dijo nerviosamente. Pero no hubo respuesta. Estaban a punto de volver a la cama cuando su mujer le dijo: quizás sea alguien que no te puede contestar. El marido se acercó a la ventana y dijo entonces: ¿hay alguien ahí afuera? Aplaudan una vez para sí y dos para no. Se forzó los oídos para escuchar. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, los grillos estaban cantando en voz alta y de repente escuchó un fuerte. El hombre se volvió hacia su mujer y le dijo sorprendido: tenía razón, hay alguien ahí afuera. Se asomó por la ventana y sus ojos miraron hacia la oscuridad, pero no podía distinguir nada. Era una oscuridad total. ¿Es usted el dueño de esta cabaña? Preguntó. ¿Eres hombre? ¿Eres una mujer entonces? ¿Eres humano?
Un escalofrío recorrió toda su espina dorsal. Tragó con fuerza y dijo: ¿Has venido aquí solo? ¿Cuántos están contigo? Aplaude una vez por cada persona. Escape. Mi padrastro siempre me odió. Cuando mi madre se casó con él y se mudó a nuestra casa, mi vida se convirtió en un infierno. Encontró fallas en cada cosa que yo hacía y estaba constantemente gritándome e insultándome. A sus ojos, nunca podría hacer nada bien. Muy pronto, todo el caos en casa comenzó a afectar mis tareas escolares. Me resultaba imposible el estudio y mis notas empezaron a ir mal. En la mesa de la cena estaba tan nervioso que apenas comía un poco de comida. Poco a poco me retiré y dejé de andar con mis amigos. Las cosas empezaron a ponerse cada vez peor. Me convertí en el saco de boxeo de mi padrastro. Empezó golpeándome con la mínima excusa. Era un hombre fuerte y yo era demasiado pequeño para luchar contra él. Cada puñetazo y patada que me daba me dolía tanto emocional como físicamente. No pasó mucho tiempo antes de que me diagnosticaran depresión y los médicos me dieran medicación. A pesar de todo esto, mi madre se mantuvo al margen y se negó a intervenir. Ella eligió a su nuevo marido por encima de mí. Aquello me dolió más que cualquier otra cosa. Renuncié a la esperanza y recé por el día en que pudiera escapar. Un día, no pude soportarlo más y me escapé de casa. Llegué hasta la ciudad. Cuando la policía me encontró y me trajo a casa, mi padrastro estaba de pie en la puerta esperando. Su cara estaba retorcida por la ira y la rabia. En cuanto la policía se fue, se volvió hacia mí y me dijo: ¿Creías que podías escapar? Esa noche, me golpeó el doble que antes. Lloré hasta dormirme. Después de eso, la violencia se intensificó. Todas las noches, cuando volvía a casa de la escuela, trataba de evitarlo, pero no lo hacía. Empezó a inventar excusas para golpearme. Nunca entendí cómo alguien podía ser tan mezquino y cruel. Parecía que todo era un gran juego. Cada vez que me golpeaba, podía ver cuánto lo estaba disfrutando. Mi cuerpo estaba cubierto de moretones y hasta me dolía respirar. Eventualmente fue demasiado lejos. Una noche, me golpeó tanto que no pude moverme. Me quedé tumbado en el suelo de mi dormitorio, mirando al techo. No lo sabía en ese momento, pero tenía una hemorragia interna. Mi madre le rogó que me llevara al hospital, pero él solo la ignoró. Dijo que yo estaba fingiendo. Durante la noche, yacía en el suelo de mi habitación, gimiendo de dolor y lentamente cayendo en la inconsciencia. A la mañana siguiente, mi madre vino a ver cómo estaba, pero para entonces, yo ya estaba muerto. El tiempo pasó. No sé cuánto, pero el tiempo pasó. De repente, vi una luz brillante. Oí una voz que decía: «Es un niño sano». Empecé a llorar a gritos. Despacio, muy despacio, abrí los ojos.
Un hombre y una mujer me miraban fijamente. Estaban sonriendo de oreja a oreja. El hombre se inclinó y tocó mi mejilla. Y con una voz suave dijo: ¿Creíste que podías escapar? Yo soy el documentalista. Y esto fue Dos Historias de Terror. Saludos especiales para John Poli P. Nayeli Torres, Jens Franco Medina Cañizales, José D. Alcocer, Caroli Aldana, David Cipriano, Jean Luis Rosario, Juanjo YT, Raúl Corado, Rivaldo Cardón, Adán Frutos, Ángel Moroni Jiménez, Alcon, Los Brothers, Carlos V, Lester Rodríguez, Quimbridge, Mario Cedillos, Miguelina Trinidad, JJ Rodríguez, El Caballero Negrina Giraldo, María Teresa Dimas, Esmeralda Torres, Mauricio Mayan Rojas, Emma Forel, Paulita Hurtado, Hermenegildo Cruz Vicente, Carlos Albert, Fénix AW y Joa Francisco Alegría Sánchez. Gracias y hasta la próxima.